pasado el himno español. Y llega el momento de Deutschland Lied, el himno de Alemania. Estrofas, ha pasado el himno de Alemania, amigos y amigas, aquí estamos cerquita del comienzo del partido. Llega el momento de empezar a conocer a los protagonistas. Por supuesto, ya ganó Argentina ayer frente a México, una victoria importantísima esperando por Ecuador frente a Senegal con un par de resultados, victoria o empate para meterse en octavos. Y acá Juan Pablo Varsky te cuenta, así forma, así va España. Unai Simón el arquero, Dani Carvajal hoy lateral derecho, reemplaza a Pilicueta, Rodri, Laporte y Jordi Alba. El 5, Sergio Busquets. A sus costados, Pedri, Gavi en el triángulo mágico. Ferran Torres y Dani Olmos los extremos. Asensio, el 9 de Luis Enrique. Todo preparado para el comienzo del partido. De rojo España, de blanco Alemania. Vení con nosotros, seguimos disfrutando junto a vos esta Copa del Mundo. Así preparado. Parada la acción, está Gavi. Mira su reloj el árbitro, ajusta algún detalle, mirando a sus colaboradores, Dani McKinley. El árbitro de Países Bajos, con Gijsen Stektra y con Jan de Vrij. Ambos también de Países Bajos. Tres goles en 5 partidos. Algún dato para Gundogan. Bueno, qué lindo partido, por Dios. Qué lindo partido, vení. Vamos a disfrutarlo juntos. Aquí estamos, junto con Pablo. Por lo menos el arranque se para Goretzka al lado de Kimmich y Gundogan más adelante. Cuenta regresiva, tocar a Gavi, en marcha. Con Digo, disfruta todos los partidos del Mundial con multicámaras, estadísticas en tiempo real y mira los contenidos exclusivos de The Sports. Prueba Digo sin costo, ahora mismo ingresando en directdigo.com. Mientras tanto, va sacando la pelota Sune. Se termina perdiendo sobre un costado y lateral para España. Se viene para jugar de mano Jordi Alba. Una España que, junto a Alemania, son dos de las 6 selecciones que han marcado más de 100 goles en Mundiales. Llegó a 106 con los 7 del otro día España. Toca Jordi Alba.
Aparece para intentar recuperar, saca firme y le pega el del Dortmund, le pega Jule. Intentaba otra vez Jordi Alba, intenta tener la pelota seleccionado alemán. No podía, por un instante, lo está sucediendo Gnabry. Bus empezó Asensio de 7 a pierna cambiada. Ferran Torres de 11, diestro, perfil invertido. Y Dani Olmo de 9. Y sí, de Dani Olmo podemos hablar de 9 falso. La rompió toda en aquel partido, ¿te acordás? Contra Italia. Sí. De la Euro que ganó Italia por penales. Entraba y salía, le negaba referencias a la última línea italiana. Y por ahora Raúl más lateral que mediocampista. Veremos cómo termina moviéndose el 3, pero tuvo una novedad de Luis Enrique en la distribución de los delanteros. Bien, Gundogan, falta, no fue falta. Parecía, llegaba Gundogan, iba ganando líneas allí cerquita de Busi y cerca de Busquets. Lo mira Luis Enrique. Una España que anotó 13 en 13 de los últimos 14 partidos mundiales. Suma y suma, después de los 7 frente a Costa Rica, ¿qué será de esta Alemania? Que arrancó perdiendo en esta Copa del Mundo frente a Japón 2-1. Hoy Costa Rica le ganó a Japón. Es una locura este grupo. Musiala perdió la pelota. Mano, mira vos. Bueno, de Asensio. Tiro libre para Alemania entonces. Parado Tilo Kehrer de lateral. Schüle primer central. Rüdiger segundo. Ramu lateral izquierdo. En este arranque Alemania, una defensa de 4 convencional con los laterales abiertos. Allá va el pelotazo. Atención que va atacando por el sector derecho. No llegaba Gnabry, afuera la pelota y para Alemania, sí. La pudo contener Jordi Alba. Entre la buena llegada de Gnabry, el lateral será para los alemanes. Kimmich y Goretzka en la línea de medios. Gnabry, Gundogan, Musiala y arriba Müller. Es un 4-2-3-1 más rígido, si querés, respecto del primer partido contra Japón. Cerquita, y todos unidos allí, mirá, los alemanes cerca del área, saca la pelota de cabeza Rodri. Toca después Pedri, Dani Olmo. Allá va Dani Olmo. Somos 10 Porsche, aquí estamos. Hashtag Qatar en directo y así nos comunicamos a todos ustedes. Gracias, por elegirnos, por estar ahí. En el inicio mismo del partido, 2-3 minutos llevamos, 0-0, por supuesto. Y tiro libre para España. Dani Olmo, jugador del RB Leipzig, que se fue de muy chico a Zagreb a jugar allí a la capital de Croacia. Ojo, a ver Alemania. Rápida la vuelta de Jordi Alba. Cuando aparecía Thomas Müller. Pelota atrás, Unai Simón, decía Juan Pablo. Tenía 16 años cuando abandonó la Masía. Una decisión que estuvo, por supuesto, consultada con su familia. Y le fue bien en Dinamo Zagreb. Y ahora es jugador de RB Leipzig ya hace unas temporadas. Goretzka sobre Gavi. Un duelo. Gundogan tapa Busquets en salida, mirá. Sí, ahí está. Se juega Qatar 2022 y llegan los hashtag goles. DirecTV por cada gol convertido durante la Copa Mundial de la FIFA. DirecTV donará $100 a la Fundación Power Chair, dedicada a potenciar el fútbol en sillas de ruedas motorizadas. Y mientras tanto intenta tener la pelota Gnabry. No podía Gundogan. Hay recuperación tocando entre líneas Dani Olmo. Allí surge y le tiene Rüdiger. Schüle. Viene para Neuer. Ya cambiaron. Ya está Ferran Torres de 7. Asensio de 9 y Dani Olmo de 11. Raum. La tiene el del Leipzig. La perdió la pelotita de Carvajal. Recupera España. Agarrate. Ahí va Ferran. Tira al área. Se viene Pedri. Qué locura, Pedri. Esconde el pase. Toca Ferran. Buenísima. Le va a quedar Asensio. Apurado. Saca Kehrer. Lo que armaron, ¿eh? Tac, tac, tac. Sí. Sigue España, Juan Pablo. Buenísimo el pase atrás de Ferran Torres y Pedri, ¿no? Dejando su primera huella en el partido. Hoy no hay tanta dinámica de Alemania. Es el mismo esquema para atacar que para defender. Gundogan detrás de Müller. Tocaba la pelota Gundogan. Recupera Gavi. La tiene España. Laporte. Otra vez con el de City. Ahí está el vasco francés. Jugando la pelota para Rodri. Abierto pide el del Real Madrid. Con ustedes. En sus primeros minutos en este Mundial. Dani Carvajal. Con Unai Simón. Con el arquero de Athletic de Bilbao. Ella toca otra vez para Laporte. Jordi Alba. A lo ancho juega España, Pedri. Sale España. ¿Cuánto llevamos? 5 minutos. Estamos en 10 Sports. 0-0 está el partido. En la tarde del continente, aquí en la noche, última jornada. Y un día en el cual Marruecos ganó su partido. Croacia le ganó a Canadá. Y de a poquito, Juan Pablo, empiezan a armarse las clasificaciones, ¿no? Para los octavos de final de la competencia, si bien falta mucho todavía. Sí, derrota de Bélgica.
sin mostrar funcionamiento. Croacia rebotó de un 0-1 en el primer tiempo y medio 4. Y va a ser muy difícil que se clasifiquen los dos, Croacia y Bélgica, dos semifinalistas de la Copa del Mundo anterior. Croacia perdió la final con Francia, los dos perdieron con Francia, sí, en realidad, porque sí, Bélgica cayó en la semi. Y atención que la pelota la tiene y ya suelta Bárbaro Ferran Torres, tocando para Pedri. Mañana Uruguay frente a Portugal, mañana Brasil frente a Suiza. Esperando también por lo que será el arranque de la tercera fecha con Ecuador, enfrentando a Senegal. Se viene con la pelota Jordi Alba. Si Ecuador gana o empata, clasifica octavos. Qué buena bola para Gaby. Le está marcando Antonio, lo persigue Rudiger. Tocó adentro, ahí está Asensio. Es buena, Yagua, España le pegó. Travesaño. Travesaño, llegó Dani Olmo. La pelota rebotó en el travesaño. Qué locura lo que hicieron, Juan Pablo. Qué bárbaro. Qué locura es esta España. Por Dios, tiro de esquina. No, pelota afuera. Allá va por arriba, tiro de esquina para España. Qué maravilla, Juan Pablo. Siempre hay un pase más. La tocó Neuer. Sí, sí, sí. El pelotazo de Dani Olmos. Siempre hay un pase adicional. No importa si están apretados, si tienen poco espacio, siempre encuentran una habilitación. Ya lo hicieron rapidito. Pedri. Otra vez para Carvajal. Toca Carvajal de lateral a lateral, interiorizando ambos. Qué bien Jordi Alba. No hay falta, no, todo pelota. Oliva Ferran, ganaba tiro Kierer. Lo va arriando España, ¿eh? Lo sale, sí. lo asfixia Alemania. Y la jugada anterior empezó con un pase de Busquets. Después se encontraron dos o tres toques entre líneas para jugar detrás de Kimmich y de Goretzka. Ya se viene el lateral. Allá va atacando otra vez España, que tuvo una bárbara recién con Dani Olmo. La mano tío Neuer y pegó el travesaño Gaby. Sigue Gaby, perdió la pelota Gaby, sale Musiala. Viene a pasar, primero Nabri. Todos en España cerca de la pelota, por eso recuperan tan rápido. Otra vez de España, Rodri. Se toca para Carvajal, parado, gritando, dando indicaciones Luis Enrique. Lleva la pelota Ferran, saca, siendo un costado round. El lateral para el seleccionado español, en los primeros instantes estamos. Y 8 minutos de esta primera parte. El famoso acordeón, abiertos para jugar, cerrados para marcar. Qué remate de Dani Olmo, pero la secuencia de pases. Neuer tiene todo que ver con ese rebote final en el travesaño. Ven, España tiene las pelotas, están abiertos. Triángulo Busquets, Gavi, Pedri. Bien abiertos, pegados a la raya a los extremos. Ferran Torres y Dani Olmo. Y Gundogan lo presiona a Busquets. Pero siempre encuentran pase. Y se agrupan a la pelota. Y ahí tienen demasiada gente cerca. Presionan, porque además es fácil para ellos presionar y la recuperan rápido. Viene pelota para Laporte. Mira el pase que puso para Ferran. Dios mío, qué pelota de Laporte. Se viene Ferrara. Agarrata, lleva a España, busca el área, corta round. Bien por round, gana el de Leipzig. Sube otra vez Gaby. Se fue, mirá vos, finita, pero se fue. Llegó Gaby, lateral para los alemanes. Qué pase puso, ¿no? Antes Laporte, ese lateral alemán entonces, Juan Pablo. El cambio de frente de 6 a 7 de Laporte para Ferran Torres. Musiala abierto en la izquierda. Seguramente se cerrará para darle curso a las proyecciones de Raum. Pero España lo ha controlado a Alemania desde la posesión y todavía no ha podido despegarse el lateral izquierdo. Buscaba la pelota Dani Olmo. Ya sale a manos Neuer. Y la pelota para Kehrer. No remonta la cancha. Espera. Toca otra vez hacia atrás. Jule. Ahí estaba Jule para Neuer. Somos 10 Porsche. Hashtag Qatar en DirecTV. Allí nos comunicamos. Antonio, la tiene Rudiger. Toca otra vez. Va jugando para Musiala. Entre líneas, linda pelota. Y atención, se viene Goretzka, Cortó Goretzka, muy buena para Alemania. Allá está Nabri, tiró para él. Van a abrir, viene Nabri. Simón. Qué bien el arquero, fuera de juego. Fuera de juego, antes se la repasa Juan Pablo. Rápida y linda de Alemania. Bien Alemania en esta, qué lindo partido que tenemos. ¿Cuánto ya? 10 minutos de la primera parte. Bueno, primera tajada de Unai Simón en el Mundial. Este toque de Gundogan ante la presión de Busquets aclara todo. Sale lejos Sergio y no tiene respaldo de los centrales. Y cuando parte la habilitación de Goretzka, Nabri está habilitado. No, está adelantado, topside. Delante de Jordi Alba.
Pero ese toque de Gnabry desarticuló la presión de Busquets y no había respaldo de central. Por eso tuvo ese pasillo con pelota y tiempo Alemania. Pisa Asensio. Toca hacia atrás, sale en territorio propio España. Qué lindo, mirá vos, se viene Gaby de ajedrez, pieza por pieza. Movió Alemania, antes se viene, ahora tocando la pelota a un costado. El seleccionado español, Ferran Torres, lo va riando contra este costado. Raúl, cerca del tiro de esquina, anda Gaby. Pasaba Ferran primero. Allá se quedó pidiendo el pase, más adelante Gaby, viene para Rodri. Pedri, ilumina siempre Pedri, toca para Jordi. Allá está Alba, Dani Olmo. La inclusión de Gundogan ahí, obviamente Gundogan tiene llegada. Gol en Alemania y Manchester City, pero tiene un fundamento defensivo y es que Busquets no juegue, o juegue lo menos posible. Rodri, Busquets, Laporte y España en la mitad de cancha con la pelota. Pero mirá dónde están los centrales, conducen, atraen. No hace falta que el 5 se meta como tercer central, se incruste ahí. Si tenés centrales como Rodri y como Laporte capaz de hacer esto. Va cambiando el ritmo Pedrito, que la pelota para Asensio, así lo ve, te lo cuenta, te lo explica por 10 Sports Juan Pablo Barsky. 12 minutos. Hashtag Qatar en DirecTV, allí nos comunicamos a todos ustedes, gracias, abrazo enorme. En cada rincón del continente va bajando la pelota de cabeza Ferrana. Se la dejó Musiala, sale Alemania con Musiala, viene Müller. Ojo, le va a quedar a Goretzka. Recupera muy bien España. Se viene Asensio, pide cortito Pedri, allá va Dani Olmo. Allá va Dani Olmo, se mete al área, va por afuera Dani Olmo. Falta, no, nada de nada, sí Juan Pablo. No había sido muy buen anticipo de Laporte. Mirá dónde están los defensores españoles. En el campo de Alemania, ¿dónde va a buscar, en este caso, cerrado Carvajal? Defienden ahí, en mitad de cancha. Es admirable, realmente. Otra vez tocaba la pelota Gundogan. Kimmich. La dejaba el de Bayern Múnich, Musiala, de uno de Bayern para otro. Como decía, 6 de los 11 de los titulares del equipo bávaro, del equipo del sur de Alemania. Simón, en área propia, toca cortito Rodri. Tiene la pelota España con Laporte. 13 minutos. Temprano Marruecos le ganó a Bélgica. Hace instantes ganó Croacia frente a Canadá. Allí toca Rodri. Costa Rica se levantó del 0-7 de España. Y también ganó frente a Japón hoy. Lo llega Asensio. Ojo Pedri, la dejó picar. No sabía que estaba Müller atrás, pero igualmente la tiene ahora Goretzka. Va León Goretzka tocando. Elección del Schalke 0-4. Pelota para Raúl. Empieza a aparecer Alemania en el partido. Ahí va Raúl. Toca para Musiala. Va el jovencito. Y un crecimiento tremendo, meteórico. Pedri. Tocando Pedri. Dani Olmo. Viene para Pedri. Atrás Jordi Alba. Ya casi 15, tenemos 14 minutos con Pablo, 0-0 hasta el partido. Sale Simón. Otra vez el balón de Laporte, cambia con mucha paciencia. Un territorio en el cual si la perdés te terminan complicando. Tiraba para Dani Carvajal, falta. Falta sobre Gaby, tiro libre para España. Pero Laporte es zurdo, metió dos cambios de frente de 6-7. Y ahora de diestro metió ese pase abierto para Carvajal. Gaby de 8, Pedri de 10, arman el triángulo con Busquets. Alemania presionó más arriba en los últimos 3-4 minutos. No lo va a poder hacer todo el tiempo. Pero le está mandando un mensaje de, en algunos pasajes del partido, puedo apretarte y obligarte a jugar con el arquero todo el tiempo. DirecTV te ofrece mucho más que deportes. Tenemos un canal exclusivo con series internacionales, documentales de actualidad, conciertos únicos y variedad en películas. Descúbrelo on DirecTV, canal 201 y 1201, también disponible donde, cuando y como quieras, por Digo, donde, cuando y como quieras. Se viene España, tocando la pelota para Ferrana. Mira qué lindo pase para Gaby, no llega, no llega, no llega. Saque de arco, 15 minutos, comenta Juan Pablo Barsky en 10 Sports. Otro cambio de frente, en este caso de Dani Olmo para Ferran Torres. Pero la jugada está invalidada por este offside del propio jugador español, ya el cambio de frente no valía. Sube la pelota Raúl. Contenido Raúl hasta acá, ¿eh? Ha pasado muy pocas veces. Fíjate que Musiala le hace una seña. Musiala, cuando Raúl pase, se va a cerrar y le va a ofrecer todo el carril izquierdo. Tocaba primero Tino Kehrer. Perdía Gnabry. Pega Gnabry la pelota a sacar
a tenerla ahora Jugli. Apoya Neuer, uno de los tantos buenos arqueros que tiene el seleccionado alemán. Sale con Raun. Atrás lo tiene Antonio. Rudiger, 15, 16 minutos, primera parte. España 0, Alemania 0. Buscando la pelota Thomas Müller. Volvía del fuera de juego. Sí. Tiro libre español entonces. Es que el fuera de juego es una consecuencia del pressing español en salida y cómo respaldan todos. Con los dos centrales, Rodri y Laporte, en el círculo central. Laporte. Pide pelota Rodri. Toca para Jordi Alba. Amigos y amigas, aquí estamos. Somos 10 por. Se viene Dani Olmo. Bueno, en esta lo volvió a controlar Kehrer. A ver, Musiala. Va Musiala. Lo marca Bussi. No podía Busquets. Sigue Musiala solito. Se abre sobre la derecha. Nabri. Ahí toca para Kehrer. La tira Alemania. Schüle. Más atrás, territorio propio. Y pelota para Rudiger. Sigue abriendo a banda izquierda para Raum. La tiene Raum. Tocando David Raum. Antonio. Ahí estaba Rudiger. Para Neuer. Schüle. España y la pelota. Primeros 15 minutos. Ya 16, casi 17. Ay, mira vos, se llegaba Raum, te digo. Era bárbara, ¿eh? Por adentro acompañaba a Müller. Mira, Müller con la mano le pide a los compañeros que jueguen más cortito, que se vengan más cerca, que presionen un poco más arriba, Juan Pablo. Primera vez que buscaron al espacio en ese pase con ventaja Raum, que hasta acá recibió mucho al pie y en campo propio. De pie, el que da indicaciones es Luis Enrique. Carvajal. Ojo que marca Goretzka. Uy, qué pase peligroso. Musiala para atrás de cabeza. Unai sube arriba con sus manos. En su área chica. Pelota del arquero de España. Gundogan sobre Busquets. Kimmich sobre Pedri. Goretzka listo para saltar sobre Gavi. Algunas vigilancias personales de Alemania cuando España trata de mover la pelota. ¿No ves? Esto está haciendo Alemania ahora más seguido. Está en la primera línea Gnabry, Müller, perdón, y después hay cuatro. Gnabry, Kimmich, Gundogan y Musiala. Musiala en este caso fue el más adelantado y Müller más atrás. Pedri, el Estadio Juan está al 60%, sí, más o menos. Sí. Rodri, toca la pelota, aquí estamos, con 10 Sports en Albay, en el lugar mismo de los hechos. Transmitiendo en otro de los tantos lugares privilegiados que tenemos en 10 Sports. Es lateral para el seleccionado alemán. Raúl, que se enoja con el asistente. Entiende que pudo haber pegado la pelota en la mano de Ferran. Es lateral para Alemania igualmente. Con el partido 0-0, llegando a los 20 minutos. Después de ese remate de Dani Olmo, atajado por Neuer y rechazado por el travesaño, España no ha tenido pases entre líneas. Lo ha intentado, pero ha cubierto mejor la cancha Alemania. Mirá cómo se arman las parejas. Gundogan está arriba de Busquets. Sí, 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 sí. Se cierra Gnabry y están Kimmich y Goretzka en la segunda línea, detrás de Gundogan para tapar a otros receptores. Tocaba la pelota Jule. Para atrás Kehrer, con su arquero, con Neuer. Sale el seleccionado alemán, largo pelotazo. Va a buscar la pelota Thomas Müller, sube y cruza de cabeza a Laporte, lateral en defensa. Y por izquierda para Alemania. España anotó en 13 de los últimos 14 partidos en mundiales que jugó, como decíamos. La última vez que no anotó fue en 2014, 0-2 frente a Chile. Gavi. Quedó afuera en fase de grupos España. Exacto. Pelea por esa pelota Carvajal. El viene Chile para atrás. De Sampaoli. De Sampa. Y el otro equipo fue Países Bajos, Holanda, dirigida por Luis Van Gaal, semifinalista, y perdió con Argentina por penales. Claro, exactamente. Frente al equipo de Isabela, frente al seleccionado argentino, Rodri. Laporte, bueno, sale España. 20 minutos. Hashtag Qatar en DirecTV, ¿cómo lo ves? Comunicate con nosotros, abrazo enorme. Un placer saber que están así, que nos acompañan día a día, en cada partido, en cada transmisión, en cada programa. Hoy, Juan Pablo, como todos los días, más que fútbol, ¿no? Sí, señor. Gundogan Busquets es un duelo para analizar hoy. Kimmich, Pedri, Goretzka, Gavi. Es un 3 contra 3, te diría casi constante cuando la tienen los rojos. Rodri se viene con la pelota, lo corre Müller, levanta, buen balón para Asensio. Marco que la peinaba, pensó que venía Gavi. Con tiempo para salir está Kimmich. Ahí está Joshua Kimmich. Toca hacia atrás, Jule. Avanza Alemania. Un seleccionado muy discutido por su pueblo y por los diferentes medios
De hecho, Di Mannschaft, el equipo, eso significa, se ha quitado de las expresiones, por ejemplo, de la Federación Alemana en redes sociales, porque entienden que transformaba a la hora de expresarse en redes en respuestas más negativas que positivas. La gente no ve un equipo todavía en esta Alemania. Mirá, Busquets. Mirá vos, se viene Pedri. Y atención con Dani Olmo. ¿Será? ¿Será? Ahí está, toca la pelota para Gaby. Le va a quedar a Pedri, viene para Gaby. Solo acá Ferran. Solo acá Ferran sacó su une. Todo nació en Busquets, ¿no? ¿No tenía tiro Pedri? Sí, creo que sí. No sé si no había quedado un poco desperfilado, ¿no? Pero me parece que tiro tenía Busquets. Bueno, ya estamos en la mitad, casi 21 los minutos, se viene con la pelota. Otra vez Busi, tocando para Jordi Alba, pide Dani Olmo, va Jordi, Jordi, Jordi de derecha. Que se arca España, que se arca España de derecha, Jordi Alba puede pasar, saque de arco. Los dos ataques peligrosos de España con remates en esta zona. Dani Olmo y ahora Jordi Alba, después de otro gran pase de Busquets. No va a poder Gundogan recortar la influencia de Busquets durante todo el partido. Allá va Raum, Goretzka, Kimmich, Tilo Kehrer, Gnabry, tac, tac, control, pase, pase derecho. Buscaba la pelota Gundogan, la perdió Alemania. Y si la pierde Alemania, ojo que España te lastima. Que va, cómo juega este chico, por Dios. Qué bárbaro lo que hizo Pedri. Va tocando la pelota para Ferran, gana Antonio, gana Rudiger, falta de Asensio, tiro libre para el seleccionado alemán, tiro libre para Alemania. Suele ganar estos duelos Antonio Rudiger, compañero de Asensio en el Madrid, ahí cubriendo sobre Ferran Torres. En el pase hacia atrás, Unai Simón, ojo, ojo, saca, saca, claro, porque venía al galope, venía Müller. El pase atrás de Rodri, el lateral, el ataque por la izquierda, será para Alemania. Ya pasamos la mitad, estamos por encima de la bisagra este primer tiempo. Casi 23 minutos, 0 España, 0 Alemania. Por este grupo, tempranito ganó Costa Rica, lo dicho, después del 0-7. Se levantó y con gol de Fuller le ganó a Japón, 1-0. Intenta pasar Müller, saque de arco para España. Ganó Marruecos, Sabiri y Abujal los goles ante Bélgica, 2-0. Y ya terminó, antes de este partido se jugó Croacia frente a Canadá, 4-1. Olivaja, Mayer, 2 de Kramaric, Antonio Davis había marcado el gol de los canadienses. Bueno, acá los alemanes que se enojan, pero me parece que el árbitro esta tiene razón, ¿eh? A ver, a ver. Sí, falta de Gnabry sobre Jordi Alba. Yo creo que hay un pequeño contacto que Jordi Alba exagera. Laporte. Otra vez hacia atrás la pelota. Balón para Simón, ya en España, desde su arquero. Va levantando el vasco para Carvajal. Anticipa a Raúl. Metida de cabeza. Está adelantado Müller. Metida de cabeza igualmente en Gnabry. Recupera Musiala, toca para Müller. Atención, corta para adentro, Gundogan. Rodri para atrás, saca el arquero. Le va a quedar la pelota a Gnabry, va, le enganchó Bárbaro, lo tira Alemania, le pegó a Gnabry. Que cerca Alemania, que cerca Alemania. Uy, 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 el zurdazo pegadito al palo derecho. Se quedaban pidiendo fuera de juego de Müller. Toda tuya, Juan Pablo. Con esta toma te digo que no, misma línea, pero después estará el sistema semiautomatizado. Igual, como la jugada no terminó en gol, probablemente no lo muestren. Ahora, la presión de Alemania, bien alta, que obliga al lanzamiento de Unai Simón para un jugador que está de espalda. Los alemanes van a ganar el 90% de esos duelos si viene de pelotazo contra un jugador español de espalda. Porque Kehrer, Schüle y Rüdiger, sobre todo, son fuertes. Y van a ganar, entonces, España la tira lejos, vuelve rápido. Y ahí están atentos los alemanes para el rebote, para la continuidad de la jugada. Dos campeones del mundo. Mira vos. Carles Puyol y el Guaje Villa. Puyol hizo el gol en la semifinal de Durban. 1-0, centro de Xavi Hernández. Ese partido lo jugó Busquets. Acá, este es el momento donde se lastima Raúl, que parece estar mejor y para volver.
habitualmente mucho más arriba, hoy como lateral izquierdo, ¿no? Partiendo hoy como lateral izquierdo. Puro. El otro día fue lateral volante. El equipo tenía amplitud con Abrí de un lado y Raum del otro. Estaban sí. en la misma línea. Hoy no, es un 4-2-3-1 bien marcado Alemania. Empieza a aparecer Alemania en el partido. Es un partidazo. En la previa, claro, en la cancha. Se van estudiando. Nos van dejando algunos destellos. Españoles y alemanes, equipo con la salida Neuer. Va Dani Olmo, acomoda el remate, tocó para Ferran, viene, le pegó Ferran, rebotó la pelota a Antonio, bien Rudiger. Y la pelota es de Neuer, se equivocó Alemania en la salida. Lo tuvo, era buena, ¿eh? Sí. Pudo ser mucho más peligroso Juan Pablo. Una fiera Rudiger, una fiera, rapidísimo. Fíjate que va primero sobre un posible desmarque de Asensio y vuelve a la posición para estar atento a lo que fue el cierre de Raum. Musiala. Pero Rudiger en un momento pensó en ir a la espalda de Jule sobre ese desmarque de Asensio y terminó quedándose cerca para un rapidísimo round que metió la diagonal y le bloqueó el tiro a Ferran Torres. Se nos sabe, esta noche no se pierda el Luzu Mundial. Desde las 23 para Argentina, Chile y Uruguay, 2 horas menos para Colombia, Ecuador y Perú. También lo podés disfrutar en Digo a través de 10 Sports o en los canales 610 y 1610 de DirecTV. Si todavía no sos cliente, descarga Digo, regístrate y disfruta la verdadera catarsis sin costo durante 3 días. Qué bueno, Luzu y DirecTV juntos son Mundial. Y acá Rudiger. Y acá Alemania. Lo va presionando Ferran, tocando la pelota para Raum. Recostado momentáneamente por la izquierda, no llegaba Müller. Un poquito más España, Juan Parejo, ¿cómo está vos? ¿Cómo lo veis? Tuvo las chances más claras con esos remates de media distancia. La obsesión de Alemania es que España no le juegue con esos pases entre líneas. La preocupación es cortar el juego interior, esas triangulaciones permanentes que hace España. Fíjate cómo están las líneas recontra juntas. Kimmich y Goretzka y detrás de ellos Rudiger y Jule. Y ante cada pase a un receptor de espalda, siempre hay uno de los alemanes atento. Porque esos duelos los van a ganar por fortaleza física y también porque están de frente. Mejor perfilados, mejor preparados para ese duelo individual. Otra vez Jule, tocando la pelota para Neuer. Presiona España en la cornisa. Abrió para Raúl. Llegaba rápido Asensio. Va levantando Raúl, que ya está recuperado. El anterior sin falta. El anticipo. Venía por Laporte, Pedri, Gundogan, ojo que tiene cancha para atacar a Alemania por la derecha. Ese viene, tiro Kerrer, tocando la pelota para Gnabry. Ya pasó Kerrer, va Gnabry, adelante y Pedri recupera Alemania ahora, no podía Kimmich. Y se viene la contra, son 3 contra 3, 3 contra 4. Alemania saca a Rudiger. A buscarla ahora Dani Olmo, aquel formado en la Masía del Barcelona. O en Croacia. Y de muy buena explosión hace poquito, hace un par de años ya en Leipzig. Rodri, sí, Laporte. España tiene casi la pelota un 70%, 68-32. Pero la tiene acá, donde Alemania quiere. Gundogan sobre Busquets. Y es otro pase de espalda para un alemán que de frente gana el duelo y la recupera. Los primeros 15 fueron de España. Ahora España tiene la pelota, controla el balón, pero parece que el partido está dividido y hasta podríamos decir que es el plan que quiere Alemania. Lo controla un poco más, impone sus reglas. Volvió a cortar con falta recién España. Una falta más cuando avanzaba Alemania al centro de Jules. Bueno, atención, llega Müller. Va sacando de cabeza Rodri. 30 minutos, primera parte, 0 España, 0 Alemania. Ataca el seleccionado alemán, tocando Musiala. Atrás para Rudiger, le va a pegar, atención Rudiger. Alto lejos, puede pasarse el río Rudiger, como diciendo, mirá donde tiré esa pelota, ¿no? Saque de arco para Unai Simón, saque de arco para España. Mañana Uruguay-Portugal, mañana Brasil frente a Suiza. Mañana se termina la segunda fecha de la fase de grupos. Y arranca el toque de la tercera. Sale jugando, por el amor de Dios. Sin falta gana Jule. Recuperaba la pelota Kimmich. No podía Goretzka primero. La tira Asensio. Ferran Torres, digo, tocando Ferran. Viene para Asensio. Se equivocó, le queda Müller. En realidad le quedaba hacia atrás. La tocó hacia atrás y por muy poco no la dejó Müller. Mano a mano con el arquero. Pedri. Para Jordi Alba en posición de lateral izquierdo. En la salida es el seleccionado español.
Y va tocando la Port. Busquets. Señoras y señores, con ustedes. En la cancha está Busquets. Allí gira el capitán, toca para Pedri. Laporte, 31 los minutos. Aquí estamos en el Byte, en la ciudad de Alcor, con Juan Pablo Varsky por The Sports. Los 64 partidos, todos, cada detalle, todo el mundial. Busquets, abre Busquets, presionado bien Alemania. Sí, acá, sí, sí, bien está, Alemania. Está presionando arriba. Gusta bien Goretzka, A punto de recuperar pelotas ahí cerca del área. España ha salido bien, con mucha precisión y con mucha valentía. Pero Alemania entiende que es mejor presionar acá. A ver, Gnabry tiene la pelota, toca para Kehrer. Descargaba otra vez el tiro Kehrer, el ex hombre del PSG. Hoy en el West Ham, lateral en ataque. Por la derecha con Kehrer, la pelota será otra vez para el seleccionado alemán. De manos, viene Kehrer, llegando a los 32 minutos. Está claro, Busque. Alemania ha diseñado un plan de juego en función de España. Se ha hecho el lateral. Así te lo cuenta, así te lo ve y te lo explica Juan Pablo. Retrocede Jule, Juan, toca atrás, claro. La tiene Rudiger. Ya se suelta por la izquierda, Raúl. Toca cortito para Jule. Allí juegan los centrales. Entre líneas pedía la pelota Kehrer. No la puede tener hace un rato España. La pelota de Alemania, saca. Ahora Rodri, no hay falta, no puede. En esta Pedri, Busquets. Jordi Alba. Viene tocando otra vez Rodri. Deposita juego y salida para Carvajal. Va remontando la cancha por la derecha. Busquets, Rodri. Nos van a quedar 13 minutos para que se termine esta primera parte. España 0, Alemania 0. Por este grupo tempranito ganó Costa. Terminó ganando Costa Rica frente a Japón 1-0. Bueno, mañana temprano Camerún, Serbia. Mañana Corea del Sur gana. Mañana Brasil frente a Suiza. Uruguay frente a Portugal. Pelota para Dani Olmo. Parte habilitado. Se viene Dani Olmo. Atención, va a España al centro. Viene Ferran. Viene. Lo perdió Ferran. Qué bárbaro. Había fuera de juego. Había fuera de juego cuando partía la acción hacia arriba de Dani Olmo. Increíblemente lo perdía igualmente Ferran Torres. Qué buen desmarque de Dani Olmo. Aún fuera de juego. Mirá, Rudiger se queda quieto. No persigue la diagonal. Sabe que tiene que intervenir hasta el final. Y después la diagonal de Torres, buenísima, de 7 a 9. Define de zurda. Pero el gesto defensivo de Rudiger de frenarse en el momento y no perseguir a Olmo, eso lo habría habilitado al win izquierdo. No sé si tendrá vértigo, intensidad, llegadas, pero es un partido interesantísimo. Sí, no, está interesantísimo. Buenísimo. Partido que vinimos a ver, sin dudas. Jule. Se levantan y cantan los hinchas aquí. Tocando Gnabry. Va recuperando la pelota Jordi Alba. La presión es de Kehrer. El piso Kehrer sin falta. Lateral para España. Le pareció para Alemania. Bueno, ya lo hicieron. Se apuró Laporte, Dani Olmo, Pedri. La tiene Busquets. Rebobina y toca para Rodri. 34 minutos. ¿Te das cuenta de que Alemania planteó el partido en función de España con ese 3 contra 3? Kimmich, Pedri, Goretzka, Gavi, Gundogan, Busquets. No está mal sentirse inferior, es fútbol esto. Tenés que jugar mejor que el rival o, en todo caso, impedir que el adversario exprese sus virtudes. Tratar de reducir sus fortalezas y exprimir los defectos. Y Alemania cree que esta es la forma, a partir de la cobertura de espacios, de presionar a veces más arriba, porque no se puede sostener ese ritmo, ese nivel de intensidad. Sino, bueno, yo sé que la pelota la va a tener España. Qué linda pelota para Dani Olmo, aparte habilitadísimo, Queda enganchado Jule, corta para adentro, córner. Qué pelota, por Dios. Vertical, fue Dani Olmo. Hay tiro de esquina, Juan Pablo, hay tiro de esquina en 35 minutos para España por la izquierda. Saltando a los medios. Es una máquina de tirar diagonales, Dani Olmo, Se mueve todo el tiempo. Me encanta. Te amaga, se frena y después pica. Entiende todo el concepto del fútbol al espacio. Llegará el tiro de esquina. Allá va España, amigos y amigas. Lo compartimos, lo disfrutamos por The Sports. Cortito y a jugar. Se viene España, viene el centro al área. No podía ganar primero el cabezazo, el rebote para Ferrando. Podía ganar arriba. Buscando esa pelota, llegaba. En las alturas Laporte, rebota. Llegó Ferran y otra vez afuera y otra vez allá va España. Lo bloqueó Musiala a Ferran Torres. Gran gesto defensivo
el chico de Bayern Múnich, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Pensemos, dice Rudiger, llevándose sus dedos a la cabeza, a la sien. Ya lo hicieron al córner, cortito, juega Asensio, toca la pelota hacia atrás, ilumina Pedri, ya ventila a la derecha Dani Olmo, sacará el centro, allí va al área, ahí va, buscando la port. En el rebote Carvajal, que quedaba junto a Jordi Alba como últimos hombres, así tocando pelota atrás para Simón, sale España. Ha ganado en firmeza defensiva con el ingreso de Kerer, porque tenés una dupla central fuerte, Jule y Rudiger, más contenido Raum, Kerer te puede hacer lo del tercer central o del lateral derecho. Gana Ferran Torres, la dejó picar y terminó perdiendo Kerer, le comete falta y va a ser amonestado, ¿eh? La dejó picar y te roba la billetera Ferran Torres, tiro libre para España. Sí. Nada para discutir, bien amonestado Kerer. Incluso algunos medios alemanes hablaron de cierta ingenuidad y reprochaban no cometer fouls. Por ejemplo, en la jugada del gol de Asano, Schlotterbeck lo marcó muy livianito y quedó expuesto y por eso el entrenador lo sacó. Amonestado tiro Kerer. Recordemos que las amarillas de segunda fecha, si se repiten con respecto a la primera, no se juega el partido de la tercera fecha, pero amonestación en primera o segunda y en tercera se puede jugar octavos porque se limpia después de fase de grupos. Tocando la pelota Rodri. Carvajal suelta para Dani Olmo. Bien por Raum. Va recuperando lateral izquierdo. Dejando para Goretzka y tira larga pelota para Navarro. No sé si va habilitado, estaba adelantado, claro. Fuera de juego, fuera de juego, sí. Fuera de juego, claro que sí. Levanta la bandera por allá. Jan de Vrij, el asistente número 2 de Países Bajos. Tiro libre de España. En ese momento se frena Jordi Alba. Sigue la carrera Navarro. Va Dani Olmo. Ganando round. Kai Goretzka, falta, tiro libre para Alemania. Lo va a hacer Rudiger. Desde los 15 han influido muy poco Pedri, Gavi. Se han impuesto Kimmich, Goretzka desde la marca. Lo de Gundogan sobre Busquets ya ha sido mencionado. España tuvo más la pelota hasta los 15 minutos, un 75%. Ahí creo que produjo lo mejor. La sigue teniendo un poco más, pero la posesión está más repartida. Va ganando de cabeza Rodri. Peina Gundogan, es buenísima, ¿eh? Es buenísima, lo pone mano a mano Nauri. Se viene, se lo está marcando Jordi Alba. Pasó el alemán, falta. Falta, tiro libre, que esto no es tarjeta. Mira, todos los animales arriba para ir tarjeta. Bueno, es un tiro libre que va a transformarse en centro al área. Es una buena chance, está lejos del área, pero es una oportunidad importante para Alemania al fin. Quedó mano a mano con Jordi Alba, Nauri. Sí, después de un muy buen toque que clarificó la jugada para poner mano a mano al extremo contra el lateral. Digo, Bus, acá en la cancha se nota más, se disfruta más. El partido tiene un nivel técnico de excelencia. Sí. Totalmente. Por eso lo podemos medir por goles, están 0-0 por llegadas, no hubo tanto. Pero ves acá un partido divino. Los divino. Controles, cómo se perfilan, incluso para marcar, para tirar diagonales, para jugar al espacio, tocar y quedarse, incluso tocar y lo moverse. Que, lo que no sale también. Exacto. Allá va el tiro libre, qué lindo al área, Rudiger. Gol de Alemania. ¡Gol! Sí, de Alemania. Solo de cabeza, llegó Rudiger. Gana Alemania, partido pesado. Lo gana Alemania, 1-0. Arriba, por Rudiger. A ver. Ahí fuera de juego. No lo dio. Pica de atrás Rudiger. Sí. Pero está adelantado. Porque Laporte no puede jugar la pelota con el brazo. Con el brazo, obviamente, inhabilitado. Es una parte que no se considera para determinar que un jugador esté habilitado. Qué locura esto, ¿no? Pica, pero pica de atrás. O sea, pica para romper el fuera de juego. Dios. Pero igual queda offside. Rudiger lo gritaba ya con todos. Ya salía del árbitro, había marcado la mitad. Pero obviamente el offside semiautomático. Sí. Estaba adelantado. Recordemos que cualquier parte con la que se pueda jugar el balón determina la posición
adelantado o no del futbolista en cuestión. Obviamente hablando del último defensor. Y los españoles lo festejan como un gol, ¿eh? Y claro que sí. Mañana no te lo pierdas, Camerún, Serbia, 7 de la mañana. Hora de Argentina, Chile y Uruguay, 5 de la mañana. De Ecuador, de Perú y de Colombia. Bueno, todo igual, ¿eh? 0-0. Igual te digo, llegaba solo. Solo, Rudy. Pero además... Solo, solo. Se equivocaron en la salida. Van Abri, está mejor Alemania ahora. Pero España va y si va con Asensio y si va con Ferrana. Se viene con la pelota Asensio, toca para Ferran Torres. Va para marcarlo Jule, ya duplica fuera Jordi Alba, inteligentísimo. Allá va, se sube a la moto, tira al centro, rebota, córner. Qué lindo partido. Qué hermoso fútbol juega en España y Alemania. Tiro de esquina. Jule y Rudiger, dos fieras, ¿eh? Había podido jugar a la espalda de Kimmich y en los duelos individuales los dos centrales alemanes son muy buenos porque te pueden cometer un foul, pero casi siempre te la quitan sin falta. Ya ha hecho el tiro de esquina tocando la pelota de Daniel Olmo. Va a España ahora, Pedri. 0-0 está el partido, se va la primera parte. Va el centro fuerte y segundo palo, sacó Antonio. El primero, bien por Rudiger, nos van a quedar 3 minutos. La pelota que se pierde afuera. Presionaba Rodri. El lateral será para España con Carvajal. Mañana también Brasil-Suiza. Mañana. Qué partido de Uruguay-Portugal, ¿eh? Qué pedazo de partido. Ya hizo el lateral. También mañana Corea del Sur frente a Ghana. Müller. Müller. Toca hacia atrás. Goretzka. Sacando round. La pedía Kimmich. No llegaba en el salto Gundogan. Va Dani Olmo. Es muy difícil arriba que Dani pueda ganar sobre Jule. Ganaba de cabeza Gavi. Allí cortaba Kimmich. Jordi Alba. Jordi Alba. El que va rebobinando es Asensio. Somos 10 Porsche. Estamos aquí en el Byte con Juan Pablo Barsky. España y la pelota. Jordi Alba. Es tan bueno Alemania. España, perdón. Que Hansi Flick lo mandó a Gundogan a jugar sobre Busquets. A Gundogan, ¿no? A Gundogan. Sí. Pedri. Se levantan y cantan los españoles. Jule, Kimmich. Ahí está Gundogan. Encima de él está Busquets. No podía llegar Jordi Alba. Surge y gana desde el fondo de la Porte. Se va a terminar la primera parte. Pero antes va Alemania. 43 minutos. Con Raun. Frena Raun. Interioriza. Pega la vuelta y toca atrás con Rudiger. Estamos hablando de dos jugadores favoritos de Román Riquelme. Que destacaba a Gundogan cuando jugaba en Borussia Dortmund. Me gustaría saber la opinión de Román sobre este duelo. De dos de sus favoritos. Que uno lo marque al otro. Tiene la pelota Neuer. La busca cortita Goretzka. Lo pone mano a mano Musiala. Ganando frente a Rodri. Aguanta Musiala. Qué bien Musiala. Va el pibe. Falta. Falta de Busquets. Será molestado el 5. Hay tiro libre para Alemania. Cuando arranca Musiala. Juega bárbaro. Tiro libre. Tiro libre para Alemania. Además recibe de espalda. Fíjate. Con el control ya gira y se perfila. Y es Rodrigo el que lo marca. Y gana con el cuerpo, gana con fuerza, con potencia. Va Busquets de atrás y le comete el foul. Esto es fabricarse una oportunidad solo. Porque recibió de espalda con un tipo encima. Y él fue solucionando los problemas. Y le traslada otro a España con la amonestación, sí, de Sergio, sí, Busquets. En España ha amonestado Busquets. En Alemania ha amonestado estilo Kerrer. Hay tiro libre para el seleccionado alemán. Tenemos 44 minutos. En la noche estamos de Doha. En realidad dejamos por un instante Doha. Nos vinimos a mejor. Ya cerca de las 11 de la noche en Qatar. En la tarde de nuestro amado continente por 10 Porsche. Llegar al tiro libre está para pegarle Kimmich. Se queda abierto aquí a la izquierda Musiala, ¿eh? Mira acá Musiala. Allá va Kimmich, la cuelga, linda bola para Rudiger. Buen trabajo han hecho en la cortina, le pegó Rudiger. Una ahí, Simón, sí, Simón. Qué suelo llegó Rudiger otra vez. Pica de atrás, como en la jugada del gol. Esta es la finalización. Después del control y el remate. Pero pica de atrás Rudiger. Sí. Evidentemente han revisado cómo defiende España con la línea adelantada y marcación más zonal que al hombre para llegar y cabecear habilitado y libre. Dejaba la pelota Asensio. Atención, el centro al área. Llegaba Gavi. El rebote sigue atacando España. Es un partido interesantísimo. Dos más. Hasta los 47. Ya llegamos a 45. Dani Olmo está en el área. Dani Olmo saca Jule. Otra vez la pelota la tiene Dani Olmo. Jordi Alba pide. Toca atrás, Pedri.
La deja para Laporte. Este para Rodri. Todo España en territorio alemán ahora. Tocando a la derecha Rodri. Carvajal, Rodri. Allá va Rodri. Laporte. Hasta los 47 vamos, Pedri. Se viene con la pelota Pedri. Rodri. Balón City. Ahí está Marek Sombra de Villarreal. Tocando Carvajal. Otra vez para Rodri. Quizás ante la muy buena marca de Kimmich, Goretzka y Gundogan sobre Busquets, Gavi y Pedri, tenga que recibir de interior Carvajal, bajar un poco más Asensio. No, no, no van a cerrarse los interiores. Ahí va a picar Rüdiger, pero está adelantado por esto que les decía. Con la mano no se puede hacer un gol, no se puede jugar la pelota, por eso no cuenta el brazo de Laporte como parámetro. Y se festeja como gol, sí, esa acción invalidada. Ahora había picado de atrás. Te decía, no se van a cerrar ni Torres ni Dani Olmo. Pero quizá necesite un pase más España, un jugador más para tener su prioridad numérica. Y el que lo puede hacer es Carvajal, que en el Madrid ha jugado muchas veces en determinados momentos, en determinados partidos de mediocampista. Ya ha hecho el tiro libre colgadita de Dani Olmo. Pelota al área, ya la bajó Laporte. Atención, mete de cabeza a Gavi. Si pasa, está llegando Asensio. Rebotó la pelota, quedó en Gavi. Está todo en el área chica esto de Gavi. Rebota, córner. Pegó en Goretzka y tiro de esquina. Hay córner para España. Hay córner para España. Dolorido en la cintura quedó Gavi. Bueno, la última. La última del primer tiempo será para España, JP. El balón va para Laporte, que está pasado por el lado opuesto, pero toda la jugada la hace Gavi. Se termina el primer tiempo y otro córner, mira, el quinto ya para el seleccionado español. Tomando carrera Dani Olmo, alza su mano, marcó la jugada, la pide cortita Asensio, va el centro de Olmo, llegaba buscando Laporte, rebotó, quedó un Pedri. Cuando el árbitro dice basta, cuando el hombre de Países Bajos, cuando el hombre de Países Bajos dice que se ha terminado este primer tiempo, señala la mitad del campo de juego. Dani McKinley. Están empatando España y Alemania. 0-0, ya volvemos. Por 10 por radio, lo escuchamos. Hashtag Qatar en DirecTV, allí nos comunicamos. Abrazo gigante a todos, ¿eh? Un placer saber que están así, que nos acompañan, que disfrutan con nosotros de todos los partidos. Aquí en 10 Sports, la más completa programación. Para un poquito que se había adelantado round, se había pasado y todavía no había sacado Kimmich. Por eso, otra vez el saque, es lo que marca purista Dani McKinley. El árbitro ahora sí en marcha, segundo 45 minutos. Ya los disfrutamos por 10 Sports, largo el pase de tiro Kerer. Y atención que se viene buscando la pelota Musiala. Se queda por el área Tomás Müller. Sigue Musiala. Ahí la tiene Jamal Musiala, tocando sobre la izquierda para Raúl. Va en centro, llega al área con Gundogan, pica. Controla primero, la toma entre sus manos después Simón. Ya había mostrado un montón de condiciones en Bayern Múnich y en algunos partidos de la selección, pero presión impresionante de Gnabry, sí, ante Müller. Sobre la salida y a pie en la línea de fondo, saque de arco otra vez para España, JP. Sí, sobre Unai Simón y Laporte. Pero mostrar en el Mundial, Musiala hoy ha tenido 4 o 5 cosas. Sí. Muy joven además, ¿eh? Otra vez en la línea de gol recibe la pelota Unai Simón. Con el límite, con el precipicio, hacia su espalda, no llega Asensio. Fue parejo el primer tiempo, alguno más que otro. Juan, ¿cómo terminó? Se fue emparejando. Primero, ¿no? 10, 15 minutos, España, con pelota y control de juego. Después se jugó más como quiso Alemania. Ahora, por ejemplo, España tuvo más posesión, pero el partido se jugó más en la mitad de la cancha. 28% en cada último tercio. Uy, y 42% en el resto. Qué bien que pasó Asensio, puso el cuerpo Dani Olmo, galopa. Ya se viene por acá, vuela, carretea con la pelota Asensio, el centro para Ferrar, abajo. Abajo la olla. Se quedó con la pelota el arquero de Alemania, sale inmediatamente con Raúl. Avanza desde el fondo Alemania. Largo pelotazo para Müller, me parece que parte un pasito arriba, va Müller, atención. Fuera de juego, sí, fuera de juego. No vale. Tiro libre para España. Y está bien que levanten antes, porque tardar en levantar, por más que sea offside, la jugada sigue. Puede haber algún choque, alguna lesión. El árbitro tiene la perspectiva clara acá. Y ahí marca el offside, porque él sabe que Jordi Alba y Müller van a pelear la pelota como si no hubiera fuera de juego. Y ahí puede haber alguna lesión, algún choque, sí, alguna consecuencia. Simplifica lo que viene. Exacto. Claro. Ya lo hizo Busquets. Pelota que tiene Rodri, la pide Laporte.
Está tocando para Carvajal, sale España. Tempranito ganó Marruecos frente a Bélgica. Hace un rato ganó Croacia. Terminó goleando a Canadá 4-1. Y te digo que solamente una combinación milagrosa permitiría que Croacia y Bélgica pasaran. Se enfrentan en la última y la tiene muy complicada Bélgica. Si gana, el que la puede tener complicada es Croacia por el saldo de gol. Porque si Marruecos suma, queda con 5. O sea, hay chances, pero la combinación es bastante remota para que pasen los dos equipos europeos. Buscaba la pelota Müller, picó, lo pasó a Müller, lo pasó a Kehrer, por izquierda lateral, en defensa, para España con Jordi Alba. Tocaba para la por Jordi Alba, estamos aquí en el byte con Juan Pablo Barsky, somos 10 Sports. Se viene Pedri, conduce Pedri, tiró para Asensio y tocó de primera para Dani Olmo, y llega Antonio, y llega Rudiger, atrás con Neuer. Otra vez viene para Kehrer. Toca la pelota Kehrer, mañana también Brasil frente a Suiza. Pedri. Venía rebotando, sacó, intentó sacar Kimmich y la sacó afuera Kimmich. Es para allá, es para España, lo hizo Jordi Alba. Lo bueno que es Pedri, que Hansi Flick lo manda a Kimmich, que es buenísimo a marcarlo. Simón. Eso es un detalle que marca Juan, lo mismo con Gundogan y Busquets. Claro, o sea, a ver, es un detalle tremendo. Vos mirás Alemania, sos entrenador, un equipo que juega contra Alemania. Sí, bueno, tengo que marcar a Gundogan, Kimmich y a Goretzka. Bueno, hoy Goretzka, Kimmich y Gundogan están marcando a otros. Porque el equipo necesita. Sí, 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 sí. Claro. Y es entender el juego, ¿no? Obviamente. Si sos inferior, digo. Si entendés eso, está bien. No pudo Gaby. Ojo, Busquets, que está amonestado. Cometió falta. Cometió falta. Ojo, empieza a caminar la delgada línea de la segunda amarilla. Ahí tiro libre, eso pide Alemania. Esta me parece que no es para amarilla, no, pero empieza no, a cargarse, ¿no? Pero es un foul. Sí, sí, sí. Sí, lo raspa, es foul. A ver, Rudiger parte de la media luna. España tiene la última línea, digamos, clavada en la raya del área grande. Qué buen tiro libre que tiene Alemania. Atención, está para pegarle Kimmich. Está Raun. Por la derecha de Kimmich, con la zurda de Raun. Habla con Rudiger, el árbitro. Llegará por arriba, atentos, atención amigos y amigas. Pasó Kimmich, va levantando round, pelota al segundo palo, no salió, no llegó Kehrer. Qué bien le hicieron. Aplaude España, esa defensa maravillosa, saque de arco. Jordi Alba, aplaude. Porque le hicieron muy bien la cobertura, fíjate, no se mueve nadie para atrás. Están todos adelantados. Se quedaron donde estaban parados, plantados cuando partió el tiro libre. Asensio, Pedri. Allí tocaba la pelota. Hacia atrás Asensio, Laporte. Viene para Simón, Busquets. La pelota como herramienta. España sale, exigido, presionado en la cornisa, pero sale Carvajal. Termina perdiendo afuera y es para Alemania. Pieza por pieza, Un movimiento y otro. Se arrimó a hablar recién Dani Olmo con Luis Enrique. Algo le marcó y cuando volvió, Olmo le dijo algo a Asensio. Tocaba después Gundogan. En un estadio que está al 60% aquí en el Byte. Aquí estamos, aquí mismo. Somos 10 Sports. Seguimos recorriendo todos los partidos. Toda la Copa del Mundo. Jordi Alba. Asensio. Va cruzando la mitad del campo de juego. Tocando para Dani Olmo. Se viene por la izquierda España. Dani Olmo. Jordi Alba. Y de Busquets. Toca atrás. Y atrás está Laporte. Y Busquets que apaga para atrás y sale para adelante con la elegancia. Por Dios, Pedri. Viene Pedri, corta y saca a Kehrer, lo que hizo, ¿no? Recién Busi. Mamita. ¿Cómo usó el cuerpo? Para engañar, para mentir. Sin tocar la pelota. Pedri. Está Gundogan marcándolo. Venía Ferran Torres. Allí cruza Rodri, de cabeza Rodri. Intentaba y no llegaba por esa pelota Carvajal. Recupera Alemania y a correr que van a abrir. Pica Simón, el arquero. La tiene ahí Simón, sale el arquero del Bilbao. Ya tenemos 7 minutos del segundo tiempo. España 0, Alemania 0.
Jordi Alba. Quiero mandarle un gran abrazo a Hernán Díaz. Cómo, un abrazo enorme. Fiel seguidor de las transmisiones, es un placer chatear de fútbol con Hernán. Es hermoso, uno de esos privilegios que te da el oficio. Un abrazo grande a él y a su familia. Se viene Pedri, va tocando la pelota para Dani Olmo, alza la mano por aquel lado Ferrari, mira allá arriba, a ver Dani Olmo, esto puede terminar en Ferran Torres, va Dani Olmo, pasó Dani Olmo, se le fue la pelota larga y Pedri le dice de todo atrás, porque entiende que el freno tenía la descarga con él. Claro, además Dani Olmo es diestro, y desbordar a perfil invertido ahí es más difícil, buen cambio. Creo que se viene Morata. España necesita a Morata. A veces los retrocesos de Asensio le quitan espacio a los recorridos de Pedri y Gavi. El cambio no es por Asensio, pero Asensio va a jugar de 7. Se va Ferran. Se va el yerno de Luis Enrique. Va Morata de 9 y Asensio de 7. Morata no va a fijar a los centrales. No va a estar todo el tiempo con Zule y Rüdiger, que le van a ganar si él está de espalda más de lo que él puede imponerse. Pero no va a tirarse tanto atrás. Hubo momentos en los que Asensio se tiraba muy atrás para negar referencias, pero esto le quitaba espacio a algún recorrido en conducción de Pedri y de Gavi. Sacó bien lejos Rüdiger. Vamos, Musiala. Pasa el tiempo, pasan los minutos. Un resultado que deja en lo alto de la tabla de posiciones España con 4. 3 Japón, 3 Costa Rica, 1 Alemania. Y todo se define en la última fecha, surge y termina sacando Rüdiger. La pelota que se pierde afuera, Juan Pablo. Y lateral, ya lo hicieron, va Morata. Atención, se viene Morata. Lo va riando contra un costado Zule. Bien por Zule, gana. Y allá sale con la pelota, no hay hombre de Borussia Dortmund. Rüdiger. La diferencia entre Zule y Schlotterberg para jugar de central. No, mucho. Gabriel de cabeza, Busquets de cabeza, Dani Olmo. La tiene por tres cuartos y por la izquierda va Dani Olmo con la pelota, retrocede Kimmich, toca para Neuer. Saliendo desde el fondo el seleccionado alemán con el partido 0-0. Se levanta Neuer. No llegó tiro Kerer. Termina perdiendo afuera el lateral, sí, será el lateral que favorece ahora sí al seleccionado español. Lateral será para España, viene para hacerlo Jordi Alba. Aquí está Lothar Matthäus, ahí lo veíamos. Aquí. Tremendo jugador. 5 mundiales. Tremendo, de 10, de libero, de todo. Va sacando la pelota Simón. Le hizo personal a Diego en la final de México. Y en otro rol distinto, más influyente en ataque, jugó en mundial del 90. Llegaron lateral de Tino Kerrer. Estuvo a punto de ser técnico de Racing. Sí. Bueno, y tuvo un gesto. Sí, claro. Con la camiseta de Diego, ¿no? Inigualable. Sí. De una categoría moral, la verdad. Impresionante. Aquí la tiene Simón, Juan Pablo. ¿Cuánto tenemos ya? 10 minutos del segundo tiempo. La tiene Rodri tocando España. Y se arma la hora del Baiti. La pelota la tiene Rodri. Y tocar atrás para Unai. Y toman los receptores. Ojo, en la salida se equivocaron. Le va a quedar a Gundogan. Ahí tiene el gol Alemania. Tocó adentro Kimi. Gundogan que no llega. Después Musiala tampoco. La cubre. La mano tío Simón. Qué horror en la salida. Por Dios. Toda de Kimi. Porque él presiona. Fíjense el pase de Unai. Va Kimi sobre Pedri. Él presiona. Y después Gundogan se toma el tiempo. Kimi está solo. Y después Unai Simón. Que le había pasado la pelota a Pedri de espalda. Puro concepto esto de Alemania, la presión. Ha hecho todo el partido esto, lo ha intentado hacer. Unai Simón tremendo, una tajada. Sí. Llegará el tiro de esquina. A ver Alemania. Hay tiro de esquina, se la corre el izquierdo. 5 por el área. 6 ahora. Se ha sumado por el segundo para Musiala. Se viene el córner para Alemania. Que lo tuvo recién por Simón, no fue gol de Alemania. Alza la mano, se viene el centro. Primer paro sacando Morata, libre que la pelota. El recientemente ingresado, el reemplazante de Ferran Torres. Otra vez ataca Alemania. Y si Alemania va a seguirlo a Kimmich, al piso y todo, pero ataca Carvajal. Pedri. Bueno, a ver ahora. Ya va intentando recuperar primero, cruzando y ganando lugar, me parece Kimmich. Falta, le cobró, tiro libre y tarjeta. Amonestado, hay tiro libre. Anda por el piso, ya se pone de pie Asensio. Goretzka, amonestado, tiro libre entonces.
el tiro libre para España. Parece excesiva la amarilla. Es un foul. Forcejeo. Táctico, ¿no? Volviendo. Sí, no, y tampoco es un ataque prometedor, va. En mi interpretación, pero. Pero qué bien Kimmich presionando sobre Pedri en la jugada anterior y Gundogan esperándolo. Para que él pueda rematar. Hace rato ya, inclusive Gus, el tramo final del primer tiempo se juega como quiera Alemania. Más allá de que apretada tenga España. Dani Olmo, mirá lo que hizo. Iba a pegar, dio Dani Olmo. Neuer pica, Neuer lo pegó desde muy lejos, de tres cuartos. Por calle central sacó el derechazo y la pelota es del arquero de Alemania. Sale otra vez Alemania con Neuer. Sí, le ofrecía un pase interior. Gavi terminó reclamándole con los brazos abiertos. Gundogan. La tiene el equipo de Hansi Flick, que la tiene Alemania. 13-14 minutos. Allá va el envío para Gnabry. Y ganó Jordi Alba. Y va Alemania, y va Musiala. Conduce Musiala, se viene seleccionado alemán. Atención, tocando sobre el sector izquierdo con Raúl. Pide la pelota corta a Musiala. ¿A dónde el centro? Aquí en el centro. Lateral para España. Comentan 10 Sports el señor Juan Pablo Varsky. Sorprendió a Alemania con ese lanzamiento largo de Neuer. Asensio mano a mano con Raúl. Morata cerca de los centrales. Y Dani Olmo con Keller. Con Tilo Keller. Tocaba la pelota. Otra vez buscando un abre. Falta. Tarde llegó infracción. Sobre Dani Olmo, otra tarjeta. Esta sí es para amarilla. Sí, esta, sí. Para Kimmich, sí. Tiro libre. Y tiene molestado los dos del medio ahora, ¿eh? A Goretzka y a Kimmich. Sí, seleccionado alemán. Y lo pisa. Esta sí me parece una falta de amarilla. Por más que el Mundial reclame todos los flashes, Giannis, Luca, LeBron y compañeros quieren quedarse atrás. No se pierdan los mejores duelos de la NBA todos los lunes en vivo y exclusiva por Digo Agua a través de 10 por más y en los canales 613 y 1613. Se viene Alemania. Atención que tocaba la pelota Raúl. Intenta. Musiala, no la pierde. Intenta Musiala. No la pierde. Lo que juega este chico. No la pierde. Lo que juega este chico, por favor. Vos se la das y te quedas tranquilo, ¿no? No, de espalda con un tipo encima, la cuida, usa el cuerpo. Fíjate acá, no era un pase fácil. Tenía dos, estaba por Gavi, Pedri, por Pedri, claro. Pasó entre los dos, cambia de pie. Lo veo bien Alemania, tiene tiro libre Alemania. Sí, está mejor. Lo veo bien Alemania, tiro libre. Para el seleccionado vestido de blanco. Reacomoda la pelota Kimmich. Está Müller, anda Jure. Cargando por el segundo palo Goretzka también. Ahí está Raúl. También llegó Kerer. Llegar al tiro libre. Alza la mano. Kimmich ya lo hicieron muy lejos. Para Rüdiger. Muy lejos. Saque de arco para España. Ya lo hizo Simón. Carvajal. Se va tocando para Gavi, abierto y por la izquierda la pide Dani Olmo. Se viene cruzando la mitad de España. Morata tocó sobre la derecha. Asensio, ya picó Álvaro, pide la pelota Morata. Viene, qué lindo cambio para Dani Olmo. Se mete al área, se mete Dani Olmo, lo marca tiro Kerer. Sigue Olmo, Olmo ganó Kerer. Ganó Kerer frente a Dani Olmo. Surge otra vez Laporte. Jordi Alba va tocando con Bussi. Ahí la tiene Busquets. Rodri. 16 minutos llevamos, segunda parte. 0 Alemania, 0 España, aquí estamos en el Byte. Somos 10 Sports. Otra vez la pelota a pie de Dani Olmo y toca para Jordi. Ya vuela, ventila por la izquierda, centro. Viene Morata, gol. ¡Gol! ¡Golazo de España! ¡Sí, de España! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De España, de España, de España, de España! El anticipo, toque, derecho, anticipo y adentro. Se mete la pelota contra el primer palo de Neuer. Gana España, Álvaro Morata lo hizo. Un golazo para esto, entró Morata. Para tener, cuando la jugada lo permita, un delantero con oficio de 9. Ahora miren la jugada, Busquets, Jordi Alba solo. Busquets lo encuentra a Olmo, la prolongación con Jordi Alba. Y otro pase gol del lateral de Barcelona. La diagonal
de Morata que pica medio segundo antes que Yule y cómo define con el revés del pie y le da altura a la pelota. Es un golazo de España. Estaba mejor Alemania, pero España encontró una jugada magnífica. Recuperó el pase entre líneas, el pase con sentido. Ahora, la definición de Morata es todo. Le da sentido a la circulación de pelota, a la apertura de Busquets, a la continuación con Olmo y al pase de Jordi Alba. Festeja el streamer. Gran gol con el sello de España. ¡Qué partido! ¡Qué se arma! ¡Dios mío! ¡Está ganando España! Con ese golazo de Morata. Gana España 1-0. Y atención, va Morata por otro cruce. Rudiger. Allí estaba Rudiger. Sale con la pelota Neuer. Sale con la pelota Raúl. Qué partido lindo, Juan Pablo. Y atención, que allá se viene Alemania. Va picando Raúl a toda velocidad. Dentro pide Musiala. Alza la mano por el área. Toca hacia un costado para Raúl. Se viene el centro. Llega y está Müller. Aparecía Nabri. El rebote. Lo tiene Goretzka. Le quedaba atrás. Sacó el derechazo y terminó rebotando. Y la pelota otra vez para Alemania. Falta. Sí, tiro libre para España. Hay tiro libre. Recordemos que aún con este resultado, Alemania tiene alguna chance matemática todavía de llegar a la Copa del Mundo. No hubiera podido construir esa jugada con Asensio, porque Asensio no tiene ese instinto de ir al primer palo. Puede jugar de nueve, tirado atrás, sacar a algún defensor de esa zona para fabricar un pasillo, abrir una calle y que ahí se meta o un extremo en diagonal o Gavi o Pedri. Pero es un gol de 9 y si hablamos de las características del delantero, ese es Morata. Con Morata, cerca de los centrales, España lo puede hundir un poquito a Alemania, que no tenga tan adelantada su línea defensiva y después construyó una gran jugada. El nivel de Jordi Alba en esta Copa. Mirá, Jordi Alba lo que hizo, bien anticipando, se viene Dani Alba por esa Asensio. Pico Pedri tocó la pelota, la dejaron pasar, ahí está Asensio arriba, le pegó, qué bárbaro. Lo que han jugado sin pelota en esta acción Pedri y Gavi, la locura, lo tuvo Asensio. Una gran jugada. Jordi Alba otra vez. Dani Olmo conduce, tiene 5 jugadores, hay uno que se frena, que es Morata. Y da un pase sin tocar la pelota a Gavi. Pedri arrastra y Gavi engaña. Bueno, se viene Coque a la cancha de España. En cualquier momento se vienen un par de cambios. Hay tiro libre para Alemania, Juan Pablo. Tenemos casi 20 minutos. Tendrá que ver con la amarilla a Busquets. Va a entrar Nico Williams por Asensio. Un poco más de velocidad fuera, ¿no? Sí, sí. Además, Nico Williams es diestro. No, no, Busquets sigue. Va, veremos. Me parece que son cambios cruzados. Sí, se va Asensio. Y se va Gavi y Pedri. Nico Williams y Gavi, va a jugar el 7. Se va Gavi, sí. Coque, Busquets, Pedri en medio campo ahora. Nico Williams, Morata y Dani Olmo en ataque. Nico Williams para tratar de aprovechar la espalda de Raum y también perseguirlo, sí, cuando Alemania suelte a su número 3 en ataque. Ahí va. Se viene con la pelota Raum, lo corre, lo barriando. Primero Carvajal, lo corría Nico Williams. Atención, va Alemania, se mete al área persiguiendo la pelota Musiala, rebota y afuera. España tiene la clasificación con este resultado en la mano de Alemania, porque si llega a empatar con Japón, ya está. Alemania no tendrá ninguna otra chance. Ahí puede perder por goleada con Japón. Esta cosa de todavía matemáticamente, pero ponerlo a España en octavos. España, al igual que Francia, estaría ganando sus dos primeros partidos. Pero si empata con Japón, Alemania ya no tiene ninguna chance, Juan. Si España sigue a empatar con Japón. Claro, claro, claro. Allá va Morata, ganando de cabeza Yule. Y atención, va Morata, te sube, adelante y llega el arquero. Llega Neuer, hay una nueva manera de informar. Donde llega DirecTV ahora, llegan las noticias. Somos The News, somos Latinoamérica. Estamos casi a la mitad, de este segundo tiempo. Llegando al minuto 22, gana España. Buenazo de Morata. Nabri. El técnico también, ¿no? El técnico lo puso. Y cambió la forma, no solo de España, sino de Alemania de defender. Porque ya con Morata tenían que estar más atentos Yule y Rudiger, y el equipo podía defender un poco más atrás. Fíjate cómo construyó, cómo fue sumando pases España y dónde definió Morata y cómo. Pero definió en el vértice del área chica. Se vienen cambios en Alemania. Tiene la pelota Alemania, va tocando hacia atrás Müller.
Va a ingresar Niklas Füllkrug. Un delantero, algo de referencia. Se viene para la cancha también Klostermann. Va tocando la pelota. Primero Nabri, quería tocar para Tino Kehrer. Hacia atrás Jordi Alba, es cierto, Juan. Qué partido, ¿eh? Qué partido de Jordi Alba hasta acá. La tiene Simón, en España. Qué mundial de Jordi Alba. Tocaba primero Rodri. Nico Williams, le quedó enganchada el jovencito, no pudo empezar a armar la carrera, recupera la pelota Alemania. La partió Musiala, aquí es noticia. Allá buscaba la pelota Gundogan, se va a perder afuera. Otra vez el lateral, la pelota en la salida será para España y tiro libre, los lateral para Carvajal. Se vienen los cambios, se vienen modificaciones, atención. Los que decíamos recién y también por supuesto sumalo a Sané, ¿eh? Se viene Sané para la cancha. Jordi Alba, tocando para Dani Olmo. Estamos ingresando de a poco en los últimos 20 minutos. Pedri, qué bárbaro Pedri. Pica Morata, arranca habilitado, quedó enganchado Kehrer, va Morata, sale Neuer, quedó enganchado, tiro Kehrer, sacando bien lejos Manuel Neuer, Jordi Alba. Baja la pelota y Gundogan, y allá va frente a Busquets, la tiene Gundogan, toca por el centro, el ex Borussia Dortmund. Otra vez la pelota que se pierde afuera, bueno, se vienen los cambios. Vamos con ellos, se viene Sané, se viene Klostermann, se viene Füllkrug también. Vamos a ver quiénes se van. Gundogan. Se va Gundogan, sí señor. Viene Niklas Füllkrug con el número 9. Se va Müller todavía, ¿no? Y se va Kehrer. Klostermann acá, un poquito más alto. En el lugar de tiro Kehrer, Juan. Sí. Sí, va a ser el saque de costado ya directamente. Y Sané también está en la cancha. Bueno, nos queda un final de partido apasionante. Vení con nosotros, subite al Mundial. Somos 10 Sports. Hay lateral para Alemania, se apura. Ya lo va a hacer Klostermann. Está esperando cerca. El recientemente ingresado Sané. Musiala. Sigue Musiala, gana Jordi Alba y saca Dani Olmo. Y a buscarla Rudiger. Y ahí la tiene Rudiger. Nabri cambió de banda. Está abierto en la izquierda. Delante de Raum. Füllkrug de 9. Y queda Kimmich de único mediocampista central. 4-3-3 Alemania. Kimmich de 5. Goretzka y Musiala. Interiores bien adelantados. Fíjense la distancia que hay entre Kimmich y Goretzka, que ahí recibe de espalda. Teniendo bola. Sané, Füllkrug, Nabri. Atención, va Klostermann por acá. Sané lo tenía Klostermann de este lado. Eligió filtrar para Musiala. No pasó la pelota. Va recuperando y la tira Musiala. Recupera bárbaro Alemania. Gigante recién Kimmich, pelota para Sané, a ver si los cambios surten efecto, la dejó correr Goretzka, va tocando Raúl, se viene Gnabry, suelta para Raúl, mal pase, y Carvajal primero, y es Morata, y agarrate que se viene Nico, allá va el jovencito de los Williams, a ver, se viene Nico Williams, acelera por adentro acompañando Morata, pide la pelota cerca a Coque, allá va Williams, levantó para Coque, pasa, no pasó, Chule, sale Rudiger. Y esto va a tener España, ¿no? Y esto va a tener alguna chance de contra cuando empiecen a quedar espacio. Falta menos, quedan 18, poco más. 18 minutos finales. Tenía espacios para correr Nico Williams, pero no iba a hacer contraataque porque no había superioridad numérica. Alemania tenía 5 o 6 en el retroceso y España tenía solamente 3. Coque, Morata y Nico Williams, los hombres de refresco. Obviamente los otros sienten el desgaste y dosifican energías a la hora de picar. Sirve a los españoles, tiene la pelota Alemania. Hay más españoles aquí en el Bayern. En un estadio que está al 60%. Poquito más. Qué bárbaro Musiala, cómo jugó de pie a pie. Se viene Musiala con la pelota. Sí, que Musiala no puede parar la locura, ¿eh? Ahí está Musiala, viene el centro. Buscaba la pelota, llegaba Füllkrug. Rebotó en él, se pierde afuera. No tuvo Füllkrug, era el gol del empate. JP. Imparable, desatado Musiala. En el peor momento de Alemania, porque va perdiendo, muestra todas sus virtudes. Füllkrug con Rodri, termina pegándole el delantero.
que hace unos meses jugaba en segunda, pero tuvo un gran arranque de Bundesliga, que es el segundo goleador de la competición. Baja la pelota Morata, este Mundial vive la catarsis con Digo, estadísticas, partidos en vivo. Y repetir los partidos que no alcanzaste a ver, usa la aplicación Digo, descarga la app ahora. Digo, y mira vos, qué lindo sale, pelota que viene al área, atención. Ahí está, le pegó Musiala. Primero Unai Simón, le va a quedar la pelota a Sané, parecía adelantado, que siga, dice el árbitro, se viene Raúna. Ahí está Nabri, qué partido, lindo córner. Qué lindo final que nos queda, ahí quédate pegado. No te podés mover como nosotros, 17 minutos finales. Sané, el desmarque será de Musiala, está habilitado, queda enganchado Carvajal, que sale tarde. Hay arquero, Unai Simón tuvo dos intervenciones, fue un tiro al muñeco este de Musiala, no la pudo cruzar, le salió la posición del arquero. Allá va el córner, pelota que viene al área, subía Fulcro. Tuvo un par, te digo, es distinto en cuanto a movimiento con el resto de los que estaban antes con Müller, pero tuvo dos chances importantes, Fulcro. Sí, tiene presencia, es el Panzer de otro tiempo, de Hrubes, de Feller, de Klinsmann, de Uwe Seller. Qué defensa de Unai Simón con el brazo, tuvo dos atajadas determinante es el arquero. Bien ahí Busquets subiendo. Uy, ahora agarrate, se viene España. Atención, 4 contra 4. A ver qué hace, a ver qué decide Dani Olmo. Ya volvió rápido. Otra vez retrocede Alemania. Tiene la pelota el seleccionado español, Jordi Alba. A todos gracias, es un placer saber que están así. Abrazo grande a todos. A Damián Barros, Ciruda Bondo. Hashtag Qatar en DirecTV a todos en cada rincón del continente. Atacando Coque. Va España, Coque, pico Nico. No le dio la pelota a Williams. Otra vez tocando atrás. Busquets. Carvajal. La tiene España. Gana 1-0. Gol de Morata. Nos van a quedar 15 minutos. Simón. Laporte. El que la trae es Pedri. Tiene la pelota el seleccionado español. Tocaba Pedri. Allí está Rodri. Mañana Brasil frente a Suiza. Busquets, mañana Uruguay. Uruguay frente a Portugal. Buena bola para Morata. A ver si está habilitado. Se viene Morata con la pelota. Solo está. Recién ahora llegó Nico Williams tocando para Morata. Pide Pedri. Nico. Va Williams. Sigue Williams. Se vio fuera de juego. Claro, de Morata. Pasito adelante. Arrancó. Se esperó. Se chequeó. Rapidito. Semiautomático. Y el tiro libre y sale Alemania. Acá. Ahí se frena. Jule. Y queda adelantado Morata. Ojo que se viene España, Jordi Alba, desesperado, grita, algo pide, me parece, y para Coque, Luis Enrique, retrocediendo, pelota hacia atrás, Jordi Alba, la tiene Unai Simón, Sané, el seleccionado español, Rodri, el anticipo de Sané, Busquets, está abierto el partido, gana España, pero Alemania con todo, busca no llegar a su segunda derrota en fila en esta Copa del Mundo, perdió con Japón, está perdiendo con España. Pintaba para partidazo y lo fue. Con el pase-gol, esa habilitación para Musiala, cortando de la derecha al medio, ya Sané hizo muchísimo más, jugó demasiado poco en estas primeras dos fechas. Le doy Sané. Dani Olmo tocando para Pedri. Así te lo explica, te lo cuenta Juan Pablo Barsky. Allí viene otra vez la pelota de Laporte. Rodri. Va Rodri. 14 minutos y se termina el partido. Alemania con dos derrotas todavía no está afuera, pero necesita que España le gane a Japón y por supuesto ganarle y sacar cuentas, ganarle a Costa Rica y sacar cuentas. Fulkrug. La pide Klosterman, el que gira Kimmich. Tocando balón sobre el sector izquierdo. Allá se viene Gnabry. Goretzka. Y atrás. Y aquí la tiene Rudiger. Y la tiene el seleccionado alemán ahora cruzando la mitad del campo de juego. Otra vez en territorio de España. Espera. Agazapado España. El pase malo de Rudiger. El rebote y para atrás Coque. Fulcrug es un 9 old school, Porque Timo Werner puede tener un físico parecido, pero entra y sale, tira diagonales, ha jugado extremo. Fulcrug es 9-9 Panzer. Va pasando round. Saca Carvajal y aquí le dice Nico Williams. Ibarico. Esto vale, atención que no se fue la pelota, ataca Alemania y está el centro para Fulcrug. Ahora sí marca el fuera de juego el árbitro, se había quedado en la anterior, el asistente allá lejos le levanta la bandera, yo te dije, le dice Raúl como marcando el lateral anterior y es para Alemania o no.
Ahí parece que para España dice el árbitro. Bueno, será lateral para España en defensa. Bueno, Juan Pablo, está ganando España y nos van a quedar 12 minutos. Sí, ahora Musiala detrás de Fulcrum y comparten la base Goretzka y Kimmich. 4-2-3-1. En el arranque, cuando se hicieron los cambios, estaban Goretzka y Musiala más adelante. Obviamente en defensa, Goretzka va a retroceder cerca de Kimmich, pero en ataque queda Kimmich de 5 solo y Goretzka más adelante. Va recibiendo Klosterman, pedía Jule, tocó atrás para Neuer. A jugarse el arquero, con los pies tocando Neuer. Ha dejado correr Musiala. Tiene la pelota Koke, la tiene España, está ganando España. Lo deja en la cornisa, al borde del abismo, lo deja Alemania con alguna chance matemática, pero el borde de la eliminación, tocó para Fulcrum. Así va ganando. Otra vez Rodri, Pedri, la tiene España, la va a perder Pedri. No, el botón Kimi. Pedri no la pierde. ¿Qué la va a perder Pedri? Lateral para España, Juan Pablo. Pedri y Musiala no la pierden. Lo que han jugado los dos, Pedri y Musiala. Fútbol de élite, premium, realmente. Rüdiger. Con calma Alemania, pero con el tiempo encima. Como una mochila más en la espalda. Tras la derrota con Japón, está perdiendo con España. Y el tiempo pesa en la espalda de los alemanes. 11 minutos finales. Se viene con la pelota Jule, tocó para Sané. Va Sané, tira al área, Musiala lo pegó en la mano. Atención para Sané, se mete Sané, lo pegó en la mano antes, no sé si va a esperar. Se viene William con la pelota, está trabajando el VAR. En el VAR está Paul van Boekel, el árbitro de Países Bajos. Recuperaba Fulcrum, la tiene ahora tocando Raona. Ahí está Fulcrum, qué bárbaro, ven lo que hizo, chocó de frente. Después fue... Uy, no vi el foul. Falta, para mí se lo lleva puesto, una materia impenetrable. Pero le piden la mano, claro, le piden que repase la mano. A ver qué pasó en el área, toda tuya, JP. Sané está haciendo un desastre, está jugando muy bien Sané desde que entró. Le pega en la mano a Busquets. Para mí, no ocupa espacio, no es antinatural. Pero son las que se cobran, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, creo que tenemos que analizar además si le pega en la mano. Sí le pega en la mano, pero no veo foul tampoco acá. Acá falta, lo vi. Es más, en básquetbol sería falta en ataque de Fulcrum, que me cae 1000 puntos. Sí, delantero old school, volvemos a la década del 80. Horst Krubes, más cerca en el tiempo Rudi Feller, Jürgen Klinsmann. Tiro libre para Alemania. Había otro que cabeceaba hasta los ladrillos, Karl-Heinz Riedle, que jugó en Lazio. Riedle, Borussia Dortmund también. Sí, señor. Más para acá Klose y Mario Gómez, otra historia. Sí, ahí con un poquito más de movilidad. Exacto. Por esos nueve, ¿viste? Sí. Atención, amigos y amigas. Ahí tiro libre, está Kimmich. Pasó de largo la mano y tiro libre para Alemania. Bueno, ahí va, le pegó. Barrera, rebote y córner, tiro de esquina. Hay tiro de esquina, le pegó Kimmich, todo barrera, córner. Hay córner para Alemania. ¿Cuánto faltan? Quedan 10, a poco menos. 9 minutos finales, tiro de esquina para Alemania. Que llama con Rüdiger y compañía. Se queda como último hombre. Ahora Klosterman. En el borde del área quedó Sané. Tomando carrera Jule. Miralo el área, Fulcrum viene el centro, tiraba el puñetazo Simón, pero ya había sacado la pelota primero. En el primer palo Morata, no hace la contra, 3 van, 4 van, 3 defienden. Y a Bernico Williams y vuelve round y toca la pelota hacia atrás. Y Neuer, y sale Alemania, Juan Pablo. Morata rechazó el tiro libre de Kimmich porque saltó, vino el córner y en el vértice del área chica despejó él. Aquí Pablito Flan me aporta a Oliver Bierhoff también. Sí. Bueno, autor de un gol de oro. Sí. Eurocopa 96 contra República Checa, esa gran República Checa, con Karel Poborský, Pavel Nedved, gran equipo. Ojo Jordi Alba, Sí, sale. Valde. Uy, no me digas, allá se quedó sin mundial y ahora sí, se lesiona Jordi Alba, me parece. Le salta Fulcrum. Es un duelo desigual. Uy, le cayó con se te cae el avión encima, Dios claro. mío. No, son 7 pisos. Partidazo de este señor, el gran mundial de Jordi Alba. Aplausos para Jordi Alba en la cancha. Alex Valde, el joven de Barcelona. Entró por allá y que ya... 2 minutos en la goleada frente a Costa Rica y en este partido viene para la pelota. Sale Valde, ¿cuánto falta? Cada vez menos, nos quedan 8 minutos. Somos 10 Porsche, aquí estamos, junto a Juan Pablo Barsky en el Byte.
donde aparece tocando Klosterman, anticipa y allá va. Se viene el ingresado Klosterman, tocó la pelota para Sané, tira Sané, va cortando y le va a quedar a Fultru, que ahí está, le pegó, gol, 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 gol de Alemania. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Alemania! ¡Gol de Alemania, Fultru! Fultru con el sello de la historia. Un delantero alemán, Fultru, adentro, 1-1. Pelota perdida, Klosterman y Leroy Sané. Leroy Sané, después del toque de Musiala, pero el pase este de Sané filtrado para Musiala, que pretende llevársela a él, pero viene Fultru. En modo Horst Krubesch, el panzer alemán vive y goza de buena salud. Le rompió el arco, la cruzó, la clavó en el ángulo. También Hansi Flick toca las teclas correctas y Alemania, old school, le empata a España. La primera de balde, ¿no? Como regaló todo el camino, sí, por ahí. Pero Sané, 4 o 5 intervenciones, destrabó el partido. No era fácil entrar, ¿eh? Musiala siempre viene y Fultru. Y mete un cambio ahora, Hansi Flick. Lo empató Alemania. Lo ha empatado Alemania, 1-1. Se van a abrir. Se viene Hoffman para la cancha. Sí, señor. A la cancha Jonas Hoffman. Afuera Nabri, un mediocampista con llegada también, que pisa el área. No tuvo buen ingreso ante Japón, un momento donde todavía estaban para jugar Müller y Gundogan. Así como las modificaciones de Flick le quitaron engaño, defensa con la pelota en el partido contra Japón, hoy le dieron agresividad y surtieron efecto por juego y por jugadas. Lo que va a ser esto, Juan Pablo, de acá al final, qué lindo partido que tenemos. 29 años tiene Niklas Fultru. Ahí lateral para el seleccionado español. Estamos con Juan Pablo Barsky. Aquí estamos en el Bait. Se va el partido, casi 40 minutos. Lo ganaba España, golazo de Morata. Lo empató recién Niklas Fultru. Está en 1-1. Con este resultado España tiene 4 puntos. 3 tiene Costa Rica, 3 tiene Japón, 1 tiene Alemania. Todo se define en la última fecha. Pelea por esa pelota Morata. Lo tomaba Rudiger, mete Rudiger en el piso. Arriba, pega por todos lados, cubre. Saque de arco. Acusa un golpe. Tiene Coque, sí. Acusó un golpe en la disputa de la pelota con Rudiger. O sea, poniendo de pie Coque Resurrección. A ver qué pasó. A ver, a ver. Ahí levanta la manito. Nah, ve más. Va Coque a buscarlo a Rudiger. Y saque de arco. Ahí saque de arco. Que ya se Neuer. Va saliendo con ese largo pase. Allá a lo lejos le pegaba a Jule y atención que viene buscando la pelota. Sané, falta. No, nada. No fue falta de Carvajal. Bueno, ahora tiene el arquero de España. Sale Simón tocando para Laporte. Parecía falta de Carvajal. Nos van a quedar 9 minutos a los 17. El gol de España, Morata. Recién hace 2 minutos. Lo empató Fultru para Alemania. Tiene la pelota Carvajal. Toca para Busi. Allí estaba Busquets, Williams. No entró, no la pudo. No pudo controlar esta, pero no entró bien en el partido Williams todavía. No tuvo. Bueno, tampoco tuvo la chance, esas corridas tan características del otro cambio en Alemania. Se va Raúl. Sí, señor, y va a ingresar con el número 23. Es el otro Berg. Nico Schotterberg, que quedó expuesto con su marca blanda en el segundo gol de Japón, marcado por Asano. Schotter va de lateral izquierdo, de central, pero lo pone de 3. Klosterman, Schule, Rudiger y Schotterman, los 4 al fondo. Busca la pelota Alemania. Presionaba, no podía Sané. Allí estaba buscando Schotterberg. El toque es atrás de Klosterman, la va atrás Rudiger. Estamos en los minutos finales. ¿Cuánto faltan? Quedan 3 minutos, imagino, mínimo. Largo 6, todavía por delante. Corría la pelota, no podía llegar Hoffman. Es lateral, sí, es lateral para el seleccionado de España, que lo gana 1-0, lo empató, recién nomás Alemania.
Ya tempranito ganó Croacia 4-1 frente a Canadá. Ya golpeó fuerte Marruecos hoy. Le ganó Bélgica a Marruecos 2-0. Se levantó Costa Rica de la goleada frente, de la goleada sufrida frente a España. Y con gol de Fuller le ganó Japón 1-0. ¿Cómo olvidarse de Dieter Hoeneß? Ese delantero cejudo que en la final de México 86 entró, cabeció ladrillos y fue clave para esa igualdad parcial de Alemania con Argentina. Después vino el pase de Diego para Burru. Tiene la pelota Simón. Bueno, se va a Magatze en España 82, por ejemplo, también, ¿no? En ese tipo de jugadores. Tiene la pelota Rudiger. Schule. Sí, es cierto, jugaba un poco más atrás. Ahí está, sí, Sane con la el pelota. El boricua Félix Magath. Lo que jugaba, ¿no? Más talentoso, sí. Bueno, Klaus Allofs también no era un delantero, sí. 9 panzer, pero era un atacante. Pero otra cosa. Era otra cosa, sí. Otra cosa, los Klinsmann fueron vieron mi compañía. Sí, Hrubesch. Se viene con la pelotita Valde. Está abierto Juan Pablo, puede pasar cualquier cosa. Aquí tiene la pelota, sí, tiene la pelota. Otra vez Rodríguez. Klaus Fischer, el que hizo el gol de chilena en aquel memorable suplementario contra Francia en la semi de España 82. Tal cual, sí, señor. Rodri, ahí tiene la pelota, juega otra vez para Williams, ataca, amigos y amigas, va Morata cortó, a ver, ahí está Morata, tiene el gol de la victoria Morata, y mira vos, todo pelota, perfecto al piso, la termina sacando y lo que vale, esto de Schlotterbeck, sí. La termina echando un costado, estilo de esquina, estaba habilitado Morata. Se redime Schlotterbeck de lateral izquierdo, él habilita, es el más retrasado de esa defensa de cuatro y tiene velocidad para mandarla al córner sin foul. Todo balón, todo pelota, tiro de esquina para España. ¿Qué pasa en esto, amigos y amigas? Lo que es para el chico esta defensa, porque lo habían apuntado después del segundo gol de Japón. Hay tiro de esquina, cortito lo juega España. Dejaba la pelota Nico Williams. Pedri, otra vez para Williams. Pasaba, pero no quiere caer en fuera de juego. Por eso retrocede Dani Olmo. Se viene con la pelota el seleccionado español. Toca y va Dani Olmo, se mete al área Dani Olmo. Recibió el pase de Pedri. Va cruzando y termina sacando Kimmich. Otra vez Kimmich y la pelota para que la tenga Carvajal. La tiene España, amigos y amigas. Se termina llegando a los 45 minutos. Ya veremos cuánto más. Queda tiempo todavía, Rodri. Que le den un premio como jugar el partido. 6 más. A Musiala y a Pedri. Le den uno a cada uno. Me parece muy difícil elegir uno de los dos. Dos goles de suplentes, de delanteros que entraron en la segunda mitad, Bus. Sí, así es. Exactamente. Otra vez el toque viene para Rodri. Aquí tiene la pelota a la puerta, pide Dani Olmo. Otra vez para Rodri. Va bajando para buscar la Busquets. Va bajando también Morata. El balón lo tiene el seleccionado español. Ya estamos recorriendo los últimos minutos. Ya estamos dentro de los 6 agregados. 6 minutos más. Queda un poco más de 5, se viene el lateral de Carvajal. Ganaba España, gol de Morata, lo empató Füllkrug, lo empató Alemania. En 6 grupos, solamente un equipo ganó los 2 partidos, Francia. Exacto. Muy parejo este Mundial. Por lo menos en un arranque ya importante, van casi 2 fechas de los 8 grupos, faltan los últimos 2. Puede sumarse Brasil, Brasil mañana quizás, ¿no? Si le gana Suiza. Portugal. Portugal también. Que enfrenta a Uruguay, mañana Uruguay frente al seleccionado de Cristiano Ronaldo. Se viene con la pelota Coque, tocando para Carvajal, ilumina Williams, a ver, se viene Nico. Toca para Pedri, llegó de frente y cruza Klosterman. Y saca la pelota Klosterman. No llegaba después Coque, no pudo Busquets. Tocando Füllkrug, Sané, ya agarrate, vaya para ganarlo, Tiene la pelota Sané, así toca, perfecto, mira vos lo que hizo Kimmich. Se viene Alemania, ya pasó por atrás de todo, Schotterbeck viene al área, no pudo. Lo pudo primero, buscando esa pelota, el futbolista Füllkrug, que salía Busquets, Pedri, Dani Olmo, va con la pelota Dani Olmo. Se viene España, va Dani Olmo, pasó Morata, va Dani Olmo, y Dani Olmo pierde, comete falta, después sobre Schule, estiro libre con Pablo, hay salida para Alemania. Kimmich también está en el podio de jugadores destacados, realmente. Era un partido que queríamos ver por la excelencia técnica y nos vamos repletos de excelencia técnica.
Atención, se viene con la pelota Musiala. Allá va Musiala, frena Musiala, va tocando otra vez el balón para que la tenga Sané. A ver, Sané, fundamental el gol del empate. Se viene Sané con la pelota atacando a Alemania. Allá va Alemania tocando Goretzka, pide otra vez y ya juega para Schotterbeck. Viene para atrás Rudiger, tiene la pelota Alemania. Chule, todo Alemania en territorio de España, que está empatando pero quiere más. Carvajal de cabeza, no llega Simón. Corner, corner y tiro de esquina. Ya va para ganarlo Alemania. Se viene Rudiger, se arrima al área Schotterbeck, también se viene Jule, se queda por allí Fulkrug. Qué tiro de esquina, Juan Pablo, qué tiro de esquina tiene Alemania. Y tengo la sensación, Busque, que Alemania ha jugado mejor que España en el segundo tiempo. España encontró un golazo con su sello, pero ni antes ni después pudo imponer ese ritmo, ese estilo. No logró defenderse con la pelota. Alemania se la discutió y termina usándola más y mejor con los ingresos de Sané y Fulkrug, determinantes, con un Musiala estelar. Sufre España ahora y tiro de esquina y córner para Alemania. Busquets encima de Rudiger. Llegó Goretzka, está por el punto penal también, aparece por el segundo palo Jule. Cerquita de él está Rodri. Libre el primer palo Morata. Atención amigos y amigas, está Hoffman por el área, también le va a pegar Kimmich. Se viene el tiro de esquina, alza la mano a ver qué tiene preparado Alemania. Ya va al centro colgado, segundo palo va Rudiger. ¿Quién cayó en el área? Busquets. Acusa un golpe, me parece que de Rudiger. Cuando comenzaba la carrera, la tele para Alemania, está para Purango Antonio. El partido que se para. Atención para Busquets. El partido que se detiene, España 1, Alemania 1. A ver qué ocurrió. Ah, lo cortinaron. Se come la cortina de Goretzka. Recordemos que la cortina de fútbol es antirreglamentaria, Sí. Pero bueno. Y encima está Goretzka, ¿no? Es una pared. Llegar al lateral no va a ser Klosterman. Lateral de Klosterman. Musiala. Carabal de Isaac a la pelota y va a ser de Antonio. Allí levanta Rudiger. Minutos finales. Tremendo final tenemos por The Sports. Aquí estamos en el bait. Va Musiala. Sigue Musiala con la pelota. Intentará tocar afuera. Nace la contra. Se viene España. Atención, adelanta y a correr con Nico Williams. Allá va Nico. Mirá Goretzka. Mirá Goretzka. Goretzka. Y va tocando la pelota sobre la izquierda. Y atención, agarrate que se viene para liquidarlo. Va Sané. El centro. Llegaba. Esperaba Fulkrug. Pelota fuera y al córner. Qué final, por Dios. Qué final de partido que tenemos. Goretzka, Schlotterbeck. Este pase para un Sané habilitado. Sané tenía definición, jugando de 11, tirándole diagonal a 9, tiene ese tiro cruzado, pero prefirió gambetear al arquero, se le va larga la gambeta y después no le queda otra que tirar centro. Pero él ha marcado muchos goles así de 11 a 9, en el City cuando Guardiola lo ponía de wing a perfil natural, en los otros equipos también, tenía para definir. Hay tiro de esquina, termina mejor el partido Alemania, le pega Kimmich. Ahí está el centro, viene al área Simón. Qué atajadón, Dios mío. Qué atajadón, voló arriba de la pelota, se la quedó Unai Simón. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Qué partido. Un hermoso partido, nos ha regalado. España 1, Juan Pablo, Alemania 1. Gracias por el fútbol. España y Alemania nos han regalado un espectáculo maravilloso. Era el partido del Mundial y es hasta acá el partido del Mundial. Con este diálogo divino entre Luis Enrique y Hansi Flick, como si fueran entrenadores de dos equipos de un campeonato amateur, que termina el match y charlan. Hermoso partido, qué lindo partido, por favor. 1-1 y esta es la jugada Hyundai de España-Alemania.